Esta es una emisión más de Informativo UAS Radio por UAS TV. Informativo UAS. Informativo UAS Radio. Iniciamos. Informativo UAS Radio es una producción de la Dirección General de Comunicación Social y le recuerdo que puede seguir toda la información de la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de nuestras redes sociales en facebook.com/UASOficial. Mi nombre es Patricia Sandoval y en nombre de Belén Molinares, titular de este espacio, vamos a iniciar con el avance de la información. 45.000 estudiantes acudieron a las distintas instalaciones de la UAS para la aplicación del examen de admisión del nivel medio superior y superior. El rector Juan Eulogio Guerra Liera hizo entregas de reconocimientos al mérito del bachillerato universitario. Este es solo el avance de la información. Hacemos una breve pausa y regresamos con los detalles. Universidad Autónoma de Sinaloa. Hacia el primer informe de labores del periodo 2017-2021 del rector Juan Eulogio Guerra Liera. En el eje 4, gestión y administración colegiada incluyente e innovadora, se han aprovechado de manera cada vez más eficiente los recursos y se entregaron los estados financieros auditados a la Cámara de Diputados. Consolidación Global 2021. Iniciamos con la información, amigos del auditorio, y les comentamos que la Universidad Autónoma de Sinaloa aplicó este 26 de mayo el examen Ceneval para aspirantes del nivel medio superior y superior. Hola, aquí vengo por mi futuro. Yo confío en la universidad para estudiar aquí. Ya verán aquí. Ay, Jessica para nutrióloga. La Universidad Autónoma de Sinaloa, en completo orden y sin contratiempos, llevó a cabo la jornada de aplicación del examen Ceneval para el ingreso al nivel medio superior y superior en el ciclo escolar 2018-2019 en todos sus planteles, donde 45.595 aspirantes solicitaron oportunidad a esta evaluación en todo el estado. En el auditorio de la Facultad de Medicina, el rector entregó a los notarios públicos número 162, Ismael Arenas, y número 223, Félix Alberto Aragón Carranza, el padrón de las listas de aspirantes que solicitaron su examen de admisión. Estos funcionarios se mantuvieron atentos durante toda la jornada, dando fe de la legalidad y transparencia con que esta se desarrolló. Esta mañana ponemos en marcha la evaluación diagnóstica para el primer ingreso al ciclo escolar 2018-2019. Para el ingreso al nivel medio superior, están presentando el examen 1 un total de 20.646 aspirantes en 104 planteles en toda la geografía estatal. Para licenciatura son 24.949 los jóvenes que están presentando el examen 2 en 74 unidades académicas para su ingreso a 172 programas educativos. Guerra Liera indicó que en total son 45.595 aspirantes en 178 unidades académicas, 1.200 grupos asistidos por más de 3.000 personas entre monitores, coordinadores y funcionarios de la universidad y de Ceneval. Este es un proceso certificado bajo normas internacionales avalados por 6 notarios públicos en las diferentes unidades regionales y en donde la Universidad Autónoma de Sinaloa abrió el espacio suficiente para que todo aquel aspirante tuviese una ficha al alcance. El rector recordó que más de 70.000 fichas se ofertaron para este proceso, de las cuales quedaron más de 16.000 sin ser asumidas, lo que da como referencia que la demanda total fue atendida. Y como ha sido en los últimos años, haremos todo lo necesario para atender la mayor cantidad posible de aspirantes. Esta ha sido una labor que ha distinguido a la Comisión Institucional de Admisión, donde el año pasado se pudo atender a más del 99% de aspirantes al bachillerato y a más del 95% en licenciatura. Esto nos tiene en primer lugar a nivel nacional en cobertura con un 94%. Les deseo mucha suerte, espero que hayan estudiado, les vaya muy bien,
y los esperamos como nuevos alumnos en el ciclo que está por iniciar. Los jóvenes que estaban por iniciar su examen fueron exhortados por el rector a que se concentraran, a que estuvieran tranquilos y confiaran en sus conocimientos y habilidades. Agradeció a los directores de las unidades académicas, a los monitores, a Radio UAS y la Dirección de Comunicación Social por el trabajo que han realizado en todo este proceso. Mi gratitud para los padres de familia que han confiado en esta institución. Suerte a todos ustedes y los esperamos con los brazos abiertos a que sean parte vibrante de esta comunidad rosalina. El director de Planeación y Programación de Aplicaciones del Ceneval, licenciado Gregorio Castañeda Cabrera, manifestó que la evaluación educativa no es una ocurrencia ni tarea en la que se debe improvisar. Detrás hay un gran trabajo para garantizar la validez de sus instrumentos de evaluación, que hoy les permite ser reconocidos como la institución más confiable dentro del campo de evaluación de conocimientos. Antes que nada, quiero reconocer que aquí esta institución es de las que tienen un proceso de los más ordenados en todo el país, ¿sí? Y cada vez es más seguro, más tranquilo. Los alumnos, todos los estudiantes, los sustentantes llegan con mucha tranquilidad, toman su lugar, ven las listas, está bastante muy bien ordenado, planeado y organizado. De cada examen hay como 10 o 20 tipos de exámenes distintos. En esta ocasión, aquí en el tamaño de la aplicación, 45 mil sustentantes que van a presentar el examen, aquí se están manejando las 8 versiones, ¿sí? En cada grupo mínimo hay de 2 a 4 versiones distintas. Y esto se hace con la finalidad de que haya equidad en el proceso. Como parte de esta jornada, el rector y funcionarios universitarios realizaron un recorrido de supervisión, iniciando en las aulas de la Facultad de Medicina, para después hacer lo mismo en Ciudad Universitaria, en las facultades de Contaduría y Administración, Derecho, Química y Educación Física y del Deporte, además de la Biblioteca Central, donde aplicaban examen jóvenes con discapacidad, asistidos por monitores, para finalizar el recorrido en la Preparatoria Emiliano Zapata, en donde en cada grupo el rector platicaba brevemente con los jóvenes y les deseaba suerte en su evaluación. Quienes puedan estar estudiando, que no anden en las calles. El mensaje a la sociedad es que estamos cumpliendo, estamos realizando un gran esfuerzo. Vamos a esperar nosotros de qué tamaño es el resultado y tengan la confianza que la institución, como siempre en este año, y vamos a hacer el mismo o mayor esfuerzo para que en este nuevo ciclo los hijos de las familias sinaloenses puedan tener un espacio dentro de un aula. Los jóvenes aspirantes y algunos padres de familia compartieron su estado de ánimo y opinaron de la aplicación del examen. Bueno, más que nada la escogí por la calidad que hay y pues el apoyo que dan a personas con bajos recursos. Porque dijo que era la mejor para ella, porque en Escuinapa hay una, pero es técnica, y ella dijo que no había, que es mejor la universidad de la UAS. Sí, que está más capacitada la UAS y está más especializada con maestros y pues siempre me ha llamado la atención estar en la UAS, porque me motiva, porque sé que me pueden apoyar. Pues es una preparatoria que a mí me gustó bastante porque está muy preparada y me han dicho que es muy buena escuela. Entonces, pues yo le pedí a mis padres que me inscribieran aquí, batallamos un poquito, pero sí me encantó que haber quedado aquí. He recibido muy buenos comentarios de ella, además de que mi hija desea estudiar una carrera que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa. Que uno quiere lo mejor para los hijos y pues esta es la mejor opción para él. Sí confío en que pues salgan preparados. Y creo en eso porque mi hija también estudió inglés y salió preparada. Pues me gusta el sistema educativo que tiene, tiene mejor calidad, se me hace, o sea, y pues es económico también las cuotas que nos cobran. Y pues me gustó el plan de estudio que... Así es. Siento que cuando estudias en una escuela pública es porque realmente quieres esta carrera. Entonces la UAS, al ser una escuela pública, me ha brindado esa oportunidad. Con imágenes de comunicación social, reportó para Informativo UAS, Rocío Ibarra. Y continuando con el programa, el rector Juan Eulogio Guerra Liera reconoció al mérito académico en el bachillerato universitario.
ganador de 200 reconocimientos al mérito académico en el Bachillerato Universitario 2018 y premios del 37º concurso Rafael Buelna Tenorio, entregó el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, doctor Juan Elogio Guerra Liera, a estudiantes de preparatorias de las 4 unidades regionales que integran la institución. Recibieron de manos del rector reconocimiento, medalla, paquete de libros, beca económica, equipos de laptop y premio en efectivo de acuerdo a la convocatoria correspondiente. Realmente estos son los eventos que nos permiten disfrutar los logros de nuestros jóvenes estudiantes, de sus señores y señoras directores, de sus asesores, de los padres de familia. Y ustedes son los que le dan al rector ese discurso cuando dice que en el nivel medio superior somos la número uno en la República, que somos referente, que en este año tenemos 15 planteles en el nivel 1 del Sistema Nacional del Bachillerato. Y aquí se ve la prueba de la gran cantidad de temas en los que participan ustedes como estudiantes y de los excelentes logros que han obtenido. El rector ponderó el gran apoyo que reciben los jóvenes de la Dirección General de Escuelas Preparatorias y su director, el doctor Armando Flores Arco, así como el apoyo irrestricto de la rectoría con el propósito de que los estudiantes tengan todas las condiciones que les permitan ganar. Entregamos a quienes participaron y obtuvieron reconocimientos en las Olimpiadas de Matemáticas, Biología, Química, Física, Informática y Astronomía. En el Buelna Tenorio, en la edición número 37 participaron 1,160 estudiantes de los 3 grados y de las 42 unidades académicas, quienes presentaron exámenes de todas las asignaturas, algo digno de todavía de un mayor reconocimiento. Guerra Liera manifestó que el 100% de las preparatorias de la UAS están en el Sistema Nacional de Bachillerato y todas han tenido la respuesta y el apoyo de sus maestros, trabajadores administrativos y cuerpos directivos. Y gracias a ese trabajo coordinado, los alumnos pueden competir y demostrar que el nivel académico del bachillerato universitario es superior a los demás subsistemas. El rector invitó a los galardonados a que sigan trabajando y les dio un mensaje especial por encontrarse en la edad donde planearán su futuro y donde deben cuidar más su integridad y apegarse a los valores. Cuiden el camino. Hay que trabajar en una educación que nos lleve a ser jóvenes integrales, jóvenes que sean muy buenos intelectualmente, como los que hoy han pasado, pero jóvenes que conozcan y practiquen el deporte, que conozcan de arte, que conozcan de cultura, pero que conozcan y prediquen con el ejemplo lo que son los valores. Ustedes están condenados al éxito. Están condenados al reconocimiento si siguen por este camino de manera convencida. Por su parte, el titular de la DGP, doctor Armando Flores Arco, habló del significado que representan los reconocimientos entregados y refrendó el compromiso de la dependencia a su cargo para contribuir con la calidad educativa del bachillerato. Los éxitos que aquí reconocemos sintetizan el talento y la dedicación al estudio de nuestros alumnos y el trabajo esforzado de entrenamiento y preparación de nuestros docentes asesores, y han sido posibles por el apoyo institucional que ha brindado nuestro rector y la universidad a esta actividad. Los reconocimientos que hoy se otorgan se distribuyen entre diferentes preparatorias de las 4 unidades regionales, lo que constituye un indicador que tenemos planteles de calidad a lo largo y ancho de todo el estado. Todos tienen las condiciones básicas para brindar una docencia de calidad. Alumnos que recibieron reconocimientos externaron sus sentimientos y experiencias. Un poco atónito por el regalo, que vale la pena esforzarse. Que creí que podría desarrollar mis capacidades en este concurso y mejorar en ellos. Todo se logra esforzándose, vale mucho la pena. Me siento orgulloso porque por fin pude lograr una de las metas a las que quiero llegar, y lo que le diría a mis compañeros es que para lograr algo tienen que esforzarse, porque sin esfuerzo no hay recompensa. Que se animen a participar, la verdad es una experiencia muy bonita, y también agradecemos al rector y a todos los organizadores del evento por permitirnos traer
nuestros trabajos, permitirles presentar nuestros trabajos. Un giro de 180 grados que tuve y pues tengo mucho que agradecerle a toda la gente que me apoyó. Me sentí muy bien, la verdad, siento que crecí mucho como persona, siento que me puede ayudar mucho en mi vida personal. Y pues a todos los jóvenes que tengan la inquietud o que quieran participar en este tipo de eventos, que se animen, que no le tengan miedo, porque hay mucho, mucho que ganar y es una experiencia inigualable. También los padres de familia compartieron la emoción y orgullo que sienten por sus hijos. Muy orgullosa de estar aquí en este evento con mi hijo. Me siento muy orgulloso de la participación de mi hijo en este concurso. Hay que apoyarlos, hay que orientarlos, hay que guiarlos y conducirlos por el buen camino. Con imágenes de Pablo Carrillo, reportó para Informativo UAS, Rocío Ibarra. Y en más noticias, el Centro de Instrumentos y el Parque de Innovación Tecnológica trabajan en conjunto para el registro de invenciones y patentes como uno de los propósitos del Plan de Desarrollo Institucional. 7 invenciones son las que en total se han registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a través del Centro de Instrumentos durante el primer año de gestión del Dr. Juan Eulogio Guerraliera, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, como parte del compromiso que hiciera en el Eje 5, correspondiente a la vinculación para el desarrollo y la formación emprendedora, depositado en su Plan de Desarrollo Institucional Consolidación Global 2021. El titular del Centro de Instrumentos, Manuel Fernando Cázares Pérez, dio a conocer que las anteriores corresponden a métodos y composiciones pertenecientes a investigadores universitarios de las 4 unidades regionales. En lo relativo al ingreso de patentes, estamos trabajando en conjunto con el Parque de Innovación Tecnológica en esta área. Ambas dependencias, el Centro de Instrumentos y el Parque, nos encargamos de revisar las invenciones de los investigadores de la universidad. Esto viene pues a un programa de registro de patentes que ha establecido el doctor Juan Eulogio Guerra, ¿no? Ha estado dando impulso fuertemente para que el investigador proteja su propiedad intelectual y lo haga de manera consciente para nuestra universidad. En ese sentido, también dijo, el rector ha establecido la Oficina de Transferencia Tecnológica en el Parque de Innovación Tecnológica para que se trabaje con las empresas externas mientras ellos se encargan de la difusión de las patentes. Es decir, las invenciones que se están registrando son transferidas a la universidad y el inventor aparece precisamente como la parte que las lleva a cabo. En este año, que a partir de enero, la universidad lleva 7 registros de patentes. Están teniendo frutos en torno a ya invenciones que están registrándose ante el INPI. Por último, informó que en este momento está en proceso la transferencia de una mezcla de harina de garbanzo por extrusión, patentada hace 3 años por investigadores de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, como muestra del compromiso pactado. Con imágenes de Aurora Díaz, reporta para Informativo UAS, Cindy Sabina. Y en más temas, investigador de la Facultad de Ingeniería realiza estudio para mejorar el diseño sísmico de los edificios con respecto a los factores de carga. Establecer nuevos factores de carga para el diseño sísmico de edificios en función de los diferentes tipos de estructuras, sus dimensiones y el tipo de suelo en el que están desplantados es el propósito del proyecto de investigación Nueva Formulación para obtener factores óptimos de carga para el diseño sísmico de edificios, desarrollado por Juan Bojorquez Mora. El proyecto, en términos generales, se consiste en generar nuevos factores de carga para intentar hacer un diseño homogéneo entre diferentes tipos de estructuración de edificios, ya sea edificio de concreto reforzado, edificio de acero, edificios pequeños, edificios altos, que puedan tener un comportamiento similar entre los edificios. Esa es la propuesta que se está planteando en este proyecto y se hace a través de los factores de carga. En mi proyecto se intenta establecer la mejor combinación entre cargas vivas, muertas y de sismo, que generen una confiabilidad
estructural similar para diferentes tipos de estructuración. El investigador de la Facultad de Ingeniería Culiacán de la Universidad Autónoma de Sinaloa señaló que en la actualidad todos los diseños se realizan en base a un reglamento de construcción general, en el que no se consideran factores como los que se proponen en este estudio. El objetivo principal es reducir los costos en el diseño de edificios, generando la mejor confiabilidad estructural y el mejor comportamiento. El proyecto financiado por CONACYT se enfoca en la Ciudad de México, donde a través del trabajo de campo y el empleo de estadísticas y aplicaciones como la de Google Maps, se estará realizando el estudio. Una vez concluido el proyecto, en el que colaboran investigadores de la UAS, la UNAM y la Universidad de Colorado, se realizará una propuesta a las autoridades gubernamentales a partir de los resultados obtenidos, para que estos sean incorporados en el Reglamento de Construcción de México. Con imágenes de Sergio Rubio para Informativo UAS, Marta Ortega. Y en más información se da a conocer el ganador de la cuarta semana de guitarra clásica que organizó la Escuela de Música de la UAS. La madurez interpretativa, la seguridad, la ejecución y el frasear bien llevó a Cristian Eduardo Núñez Mesa a ser acreedor del primer lugar en la cuarta semana de guitarra clásica que realizó la Unidad Académica de Artes Escuela de Música de la Universidad Autónoma de Sinaloa en el marco del 23º Festival Internacional Universitario de la Cultura. El joven que contendió al lado de 12 participantes de todo el estado manifestó que la obra que le dio los puntajes a este primer lugar fue el interpretar Allegro de la Sonata 2 de Johann Sebastian Bach del periodo barroco de 1500. Concursé con dos piezas y la primera es un Allegro de Johann Sebastian Bach del periodo barroco 1500 y sinceramente yo considero que esta obra fue la que me dio los puntajes para ganar, ya que se tocaron varias obras de ese mismo compositor, las cuales todas son de un nivel de dificultad alto y bueno, yo fui el más sobresaliente, ¿no? Por el discurso sonoro, por el nivel de ejecución, por la seguridad, por estar sólido en el escenario. Creo que eso me ayudó bastante, ¿no? Y eso, bueno, es un proceso largo y a base de experiencias. El estudiante de la licenciatura en música, con acentuación en guitarra, quien tiene más de 2 años y medio ejecutando esta pieza musical con la que ganaría este certamen, siendo delicado y cuidadoso, calificó al concurso como intenso, al contar con un nivel mucho más alto en comparación a otros años, puesto que en esta ocasión 6 jueces de talla nacional e internacional estuvieron integrando el jurado calificador. A mis compañeros guitarristas que están interesados en tener un mayor alcance como ejecutantes e intérpretes, yo sí les recomiendo 2 cosas. La primera, y muy importante, yo creo que es paciencia. Este es un camino que no se puede forjar de un día para otro. Inevitablemente no se puede. Esto es a base de experiencias, esto es a base de conocimientos, de escuchar mucha música, de tener vivencias, de ver películas, de leer muchos libros, de leer mucha música. Entonces, y obviamente de ser muy dedicado y estudiar todos los días, siempre, todos los días. La perseverancia y paciencia son parte del crecimiento personal, valores que lo han llevado a ser acreedor a otros primeros lugares, como el concurso interno que desarrolló su unidad académica a nivel licenciatura en el 2016, para posteriormente, en febrero del 2018, ganar el concurso estatal Heriberto Soberanes Lugo. Con imágenes de Sergio Rubio para Informativo UAS, América Castro. Y en otros temas, finalizan las asesorías infantiles de la Biblioteca Central, logrando buenos resultados en el fomento de la lectura. Con la asistencia de 33 niños, se llevó a cabo la clausura del ciclo 2017-2018 de las asesorías infantiles en las salas de lectura infantil de la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Sandra Salazar Villa, responsable del área de lectura, comentó que en esta quinta generación se obtuvieron grandes resultados, logrando fomentar en los niños el hábito de la lectura, lo que los motiva a seguir trabajando. Explicó el papel que juega la familia en todas estas acciones que están encaminadas a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los niños, además de agradecer a todos los que participaron en estas nobles actividades. La participación de la familia. La familia es muy importante para el rendimiento de nuestros niños, pero la verdad, muy contenta sinceramente, porque sí logramos
por ejemplo, enganchar a muchos niños por el gusto por la lectura, y yo creo que este es un gran avance y vamos por más. Quiero aprovechar pues para darle las gracias a nuestro rector Juan Eulogio Guerra Liera, que sé que él está apoyando enormemente las actividades de la sala infantil, y pues agradecer también el apoyo de nuestro director, el ingeniero José Samuel Higuera Valenzuela, que siempre está al pendiente, que siempre está él apoyando lo que se está haciendo aquí en el área infantil. Finalmente, agregó que en esta edición se siguió trabajando con el refuerzo de los valores, además de la nivelación académica, con el fin de que los alumnos adquieran seguridad en sí mismos, aumentando su autoestima. Con imágenes de Sergio Rubio, para Informativo UAS, Miguel Rodríguez. Así llegamos al final de esta emisión de Informativo UAS Radio por UAS TV. Y le recuerdo que puede seguir toda la información de la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de nuestras redes sociales en facebook.com/UAS Oficial. Mi nombre es Patricia Sandoval, los espero en la próxima emisión. La Dirección General de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa presentó Informativo UAS Radio. Hasta la próxima.